Hola, ¿qué tal, amigos de Revista Moto? Bienvenidos, como cada miércoles, a su programa. Pues el día de hoy tenemos excelente información, dos pruebas activas muy interesantes. Se trata de la nueva Honda CB1000R, que nos ha cedido Honda de México. Además, de Ducati Guadalajara, nos ha cedido su nueva Diavel 1260S, la cual tuvimos la oportunidad de probarla a fondo en el circuito Apex aquí en Guadalajara. Efectivamente, Héctor, y además de las pruebas activas, pues les vamos a contar un poquito de lo ocurrido en la Ruta Vallarta 21 con nuestros amigos de Motoclub TT, además también del lanzamiento de la nueva R15 por parte de Yamaha en Huixquilucan. Pues sí, tenemos un muy buen programa, las mejores cápsulas con mi amiga Laura Virgen sobre tendencias y rumores, que se trata de toda la mejor información acerca del mundo de las dos ruedas. Exactamente, y ya que hablamos de las dos ruedas, pues qué mejor ir también a la sección de mototurismo con nuestros amigos Roger Magaña y Jorge Tepox, que nos llevaron a rodar hasta la Sierra Gorda de Querétaro, específicamente a Pinal de Amoles. Pues buenísimo, tenemos un gran programa. Y pues bueno, vamos a conocer nuestra primer prueba activa el día de hoy. Como les comenté, Honda de México nos ha cedido su Hyper Naked por excelencia, la CB1000R Neo Sport Café, que fue lanzada previamente en el Salón de Milán, que tuvimos la oportunidad de conocerla. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer esta prueba activa. Honda CB1000R Neo Sport Café ofrece una aceleración inmediata, la cual en conjunto con el diseño neoclásico y su renovada parte ciclo se fusionan para formar una extensión de tu cuerpo. Equipa un poderoso motor de 4 cilindros en línea de 998 centímetros cúbicos con 143 caballos de poder a 10.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 104 Nm de torque que se siente a altas revoluciones sin vibración alguna. Transmisión de 6 velocidades tipo retorno con tacto deportivo. Sus frenos tienen un funcionamiento progresivo y suave y están integrados en la parte frontal por discos flotantes de 310 milímetros con pinzas radiales de 4 pistones. Honda CB1000R para quien busca estilo y deportividad. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció la prueba de la CB1000R de Honda? La verdad es que esta Hyper Naked es muy ágil, pero con una potencia extraordinaria, mi querido Lau. La verdad es que a mí me gustó mucho, son de las motos favoritas que realmente me invitan a manejar y a hacer curvas y, bueno, hacer frenadas muy estridentes. Y sí lo creo, y más, bueno, en esta ocasión, pues como vimos, Héctor fue el responsable de manejar esta motocicleta. Pero a ver, cuéntanos tú también las sensaciones que viviste al estarla probando. Pues bueno, esta moto te da muy buenas sensaciones de deportividad, Lau. Obviamente, la motocicleta tiene un motor de 4 cilindros en línea, 140 caballos, realmente es una moto muy potente y la verdad hace que esa moto sea muy dinámica debido a lo corto de los ejes. Eso permite hacer muchísimas curvas, pasarla por curva muy rápido, la entrada también es bastante ágil y bueno, la potencia pues sin igual, la verdad es que es una moto divertidísima. Ok, y ahora justamente que hablaste de potencia, ¿cuál es el par motor que tiene esta moto? Esta moto tiene 82 Nm de torque directamente y la verdad es de que es una moto que todo el tiempo empuja. Es un motor de 4 cilindros en línea como lo acabo de repetir, pero lo han adecuado los ingenieros de Honda para poder tener empuje o ese par motor desde bajas revoluciones. La verdad es que le han acertado, es una moto bastante divertida con una curva de potencia bastante interesante. Y sobre todo porque viene de un muy buen ADN, ¿no? Es correcto, viene de Honda y también viene, este motor, déjenme decirles que viene de la Honda CB1000RR, pero adecuado obviamente para esta Honda Neo Sport Café, que viene un poquito más suave, con menos agresividad en el acelerador y bueno, también te da grandes dosis de adrenalina. Y mismo estas dosis obviamente también mucho depende de la tecnología que trae. Es correcto, mi querida Lau. Para poder controlar esta motocicleta, esta moto está dotada de la tecnología pues por Honda, obviamente. Tiene control de tracción de 3 niveles, tiene también freno de motor, algo también muy interesante. Tú puedes configurar para la asistencia del freno de motor, ya sea más o menos cuando sueltas el acelerador. Y bueno, también el freno ABS que viene ya de serie en esas motocicletas, pues se adecua bastante bien. Además de los tres modos de manejo que tiene estándar ya la motocicleta y tiene uno personalizable. Entonces,
para acabar con la cuestión electrónica, está dotadísima esta motocicleta. Realmente me dio muchísima seguridad. Realmente las entradas por curva, las salidas, la aceleración a fondo, pues te da paz en mente todo el tiempo porque no vas a sentir que la motocicleta se resbale o se derrape. Ok, y justamente ahorita que tocas tema de seguridad, un apartado también muy importante de este tipo son las suspensiones, ¿no? Es correcto. Sí, pues bueno, también las suspensiones. Esta motocicleta tiene lo que es un monoshock trasero totalmente regulable en compresión y precarga. Y por la parte frontal tiene las horquillas telescópicas invertidas de la marca Showa, de última generación. Este sistema de suspensión tiene el sistema de rebote en una de las barras y en la de compresión tiene en la otra barra. Entonces, tiene un sistema independiente que la verdad genera muchísima seguridad, mucho aplomo en la motocicleta y bueno, también te permite generar ciertos ajustes para pues, poder manejar la moto dependiendo del estilo de manejo que tengas. Ok, perfecto. Y ahora, este mismo estilo y este aplomo, háblanos también al respecto de su peso, porque mucho tiene que ver al respecto, ¿no? Sí, es correcto, mi querida Lau. Sobre esto, la motocicleta pesa 212 kilos. No es un peso realmente grande. Realmente a mí la moto se me hizo muy ligera a la hora de manejarla. Y además, pues déjame decirte, el estilo, el diseño que tiene la moto es muy vanguardista. Esta moto viene de la oleada de las Honda Neo Sport Café, que es un estilo retro, pero muy vanguardista y muy futurista, que tiene toda la tecnología marcada de Honda y más, pues bueno, que tiene la leyenda de la CB1000R de Honda, esta motocicleta muy legendaria que, pues bueno, todo el mundo la conocemos, ha sido la evolución, pero bueno, con un toque de exclusividad y vanguardismo. Okay. Y justamente esta motocicleta, ¿para qué tipo de piloto la recomiendas? ¿Puede ser una persona que va ya con un nivel intermedio o realmente ya una persona muy experimentada? No, realmente puede ser una segunda motocicleta cuando ya tienes algo de experiencia de arriba de una moto. Bueno, son más de 100 caballos de fuerza. Obviamente se requiere un poquito más de atención y experiencia. Y bueno, como una segunda moto yo la recomendaría para una persona que quiera salir a carretera y mismo que la quiera usar en ciudad con un estilo único y propio. Ok, perfecto. Y pues bueno, ¿dónde podemos encontrarla también si nuestros amigos de Revista Moto quieren conocerla? Es correcto. Bueno, hay tres agencias en todo el país. Está Honda Powerhouse Galerías aquí en la ciudad de Guadalajara, Honda Powerhouse Insurgentes y Honda Powerhouse en Culiacán, Sinaloa. Pueden agendar su prueba de manejo, pueden asistir con ellos y agendar su prueba de manejo y mismo pues ver qué planes de financiamiento pueden tener. Pues qué más, amigos de Revista Moto, ya lo saben, esta es una motocicleta, como bien lo dice Héctor, pues para una persona que ya tiene un poco más de experiencia y mejor aún, pues pueden tener la oportunidad de conocerla, ustedes mismos admirarla en estas agencias de modelos premium. Así es que, pues invitarlos, ¿no? Así es, queridos amigos, espero que les haya gustado. Vamos a continuar con este programa. Seguimos con más. Hola amigos de Revista Moto TV, bienvenidos a su sección de tendencias y rumores. Hoy voy a comenzar platicándoles de Moto Guzzi, marca que ha tenido un open house en su fábrica de Mandelo y donde ha recibido hasta 30,000 visitantes. Confirmando con ello que este es un evento infaltable y ya un clásico en el segmento de la motocicleta europea. Del viernes 6 al domingo 8 de septiembre fueron los tres días en que la amistad, las historias de viajes, aventuras, la música y pruebas de motocicletas se vivieron en la planta de Mandelo de Moto Guzzi y donde la protagonista fue la B85 TT, junto con las máquinas B73 del Endurance Trophy de la marca italiana. Todo ello con el único fin de celebrar a una de las marcas más nobles y queridas del mercado motociclista. En esta gran fiesta, los miles de asistentes también pudieron admirar los más de 150 modelos históricos de motocicleta que se resguardan en el Museo de Moto Guzzi. Entre ellas, la motocicleta carrera de los años 50, incluyendo la legendaria 500 V8 GP, así como el antiguo túnel de viento o las líneas de montaje que fueron invadidas por los visitantes. Es así que la planta de Moto Guzzi confirmó su condición de ubicación simbólica en la historia del mundo motorizado. Desde 1921, año de su fundación, las Moto Guzzi se han fabricado sin parar ahí, haciendo de ella un sitio rico en historia que ha acompañado el desarrollo industrial italiano y la afirmación global de la marca del Águila. En otras noticias, tal parece que será una renovada Honda CBR1000RR 2020 la que veremos haciéndole frente al Campeonato Mundial de Superbike, pero con la novedad de que esta máquina lucirá alerones. Recordemos que el año pasado, HRC decidió tomar las riendas del equipo de Superbike
y se sospecha que para 2020 la marca está preparando una nueva moto, de la cual ya han circulado patentes de lo que parece ser un sistema de alerones móviles, siendo con ello la primera con aerodinámica variable. Y aunque la marca japonesa le ha hecho un restyling a esta moto, la realidad es que la mecánica no ha cambiado mucho en los últimos 10 años, iniciando con el tema del motor 4 en línea de 192 caballos y que aunque ha resistido bastante bien el paso del tiempo, está muy detrás de sus rivales en prestaciones que llegan hasta los 200 caballos de potencia. Ahora bien, si observamos bien las patentes, la nueva CBR1000RR será una moto estéticamente similar a las de MotoGP, pero todo indica que mantendrá la arquitectura 4 en línea en su motor, del que se dice será totalmente nuevo. Como nuevo, también será su inédito sistema de alerones móviles, el cual en MotoGP está prohibido, pero en Superbike sí los tendrá, y serán 4 alerones situados por dentro de unos paneles laterales del carenado. Estos alerones, al parecer, serán desplegados en curvas o aceleración con el fin de que aumente la carga y evitar los famosos wheelies y retraídos en recta para mejorar la penetración de la velocidad. Ahora bien, en otro tema, traigo información de Indian Motorcycle, la cual ha renovado su gama de peso pesado para 2020. De las novedades destaca la colocación del motor Thunderstroke 116 de serie en los modelos Springfield Dark Horse, Chieftain, Chieftain Dark Horse, Chieftain Limited, Chieftain Elite, Roadmaster y Roadmaster Dark Horse, siendo la primera vez en la historia de la compañía en que este propulsor se ofrezca en la variación de 1901 centímetros cúbicos. Otra adición a la línea 2020 es la incorporación del sistema Ride Command, con un nuevo procesador de 4 núcleos para proporcionar la información y entretenimiento más rápida. Entre las nuevas características se incluyen el tráfico y las superposiciones climáticas, por lo que los pilotos ahora podrán planificar su viaje para evitar el tráfico y las malas condiciones climáticas. Adicionalmente, se informó de la integración de la nueva Roadmaster Dark Horse y el rediseño de la Springfield Dark Horse, ahora con estilo moderno y agresivo, mientras que la Chieftain Elite regresa con pintura bitono, así como también el sistema de audio Powerbank se ha actualizado con características premium. Y ya que hablamos de renovaciones, la sección de tendencias y rumores la vamos a cerrar con Suzuki, marca que ha presentado algunos de sus modelos 2020 para el mercado norteamericano, en donde sin embargo faltan algunos importantes modelos. Por ejemplo, las motocicletas de las que solo se habló y que se dice reciben actualización son la Bistrom 650, la GSX-R1000, la SB650 y la GSX-S750, las cuales solo reciben renovación en color. Sin embargo, la Bistrom 1000, la GSX-S1000 y la GSX-S1000F no se encuentran actualmente en la línea, puesto que se dice sus actualizaciones se darán a conocer hasta finales de este año, y se rumora que serán cambios muy significativos. Por ejemplo, se habla de que la Bistrom 1000, que no ha cambiado en gran medida desde 2014, tendrá algunos ajustes para cumplir con la Euro 5, al igual que la GSX-S1000 y la GSX-S1000F. Por su parte, lanzada por primera vez en 2015 y modificada en 2017, la GSX-S, también conocida como la base de la nueva Katana, es seguro que se actualizará para cumplir con las emisiones de la próxima generación, pero también esperaríamos un restyling y algunas actualizaciones técnicas leves en lugar de una renovación de pieza a cabeza. Pues bien, amigos de Revista Moto TV, esto ha sido todo por hoy en su sección de tendencias y rumores, pero no se despeguen porque seguimos con más. Excelente información como cada miércoles, mi querida Lau. Ya nos tienes al día. Sí, muchas gracias. Pues sí, es una pequeña probadita de lo mucho que aún nos falta por conocer. Bueno, amigos, pues ahora vamos a ir a un corte comercial y continuamos con este programa. Rosmar, motos y refacciones. Tenemos todo lo que necesitas para tu motocicleta, cuatrimoto o vehículo todoterreno. Contamos con la mejor variedad de accesorios y refacciones. Estamos ubicados en Fresno 1806 y Ávila Camacho 3017. Rockman, motos y refacciones. La nueva agencia Bajaj en Zapopan es Motomax. Los mejores modelos de motocicleta como la Pulsar 200 NSFI, la nueva Dominar 400 2020. Ven y conoce la agencia Motomax de motocicletas Bajaj. Ubicados en Ramón Corona número 49, en Atemajac del Valle Zapopan. We'll be right back.
La 21 edición de la Ruta Vallarta fue todo un éxito. Como todos los años anteriores, la ruta demostró una vez más el potencial que es Jalisco para el off-road. Fueron 4 días llenos de aventura, desde una fiesta de bienvenida para todos los clubes de la República y Estados Unidos. Para el siguiente día, arrancar de madrugada para completar la primera etapa, que es de Guadalajara a Talpa. El recorrido fue 225 kilómetros, pasando por hermosos paisajes, con una mañana fresca y un día sin lluvia, completando la etapa en 17 horas. El siguiente día, después de un rico desayuno en Talpa, arrancamos camino a nuestro destino final, Puerto Vallarta. La ruta se hizo por el famoso camino de La Mina, en donde los paisajes son impresionantes. Bajando la mina, cayó la lluvia, haciendo más lento el descenso, pero logramos llegar a Vallarta después de 9 horas de ruta. Al siguiente día, disfrutamos de la pool party organizada por el Motoclub TT, mientras Canam hacía algunas actividades con los participantes. En la noche reímos a carcajadas con el comediante Gonzo y dimos la clausura oficial. Esperamos volver el próximo año a la 22ª edición de la Ruta Vallarta, de esta aventura tapatía llena de diversión, acción y emoción por la Sierra Madre Occidental. Pues como ya lo vieron, amigos de Revista Moto TV, fue una ruta muy ágil, muy técnica, pero también muy divertida y que tuvo de todo un poco para todos los participantes. Entre esos, pues obviamente, como les dijimos, Alan Ulloa, que lo vimos muy divertido también, ¿eh? Pues la verdad es que estuvo padrísimo, se ve que se divirtieron. Chicas, alberca, playa y bueno, vehículos todoterreno, lo mejor que puede haber. Pues bueno, amigos, ahora toca el turno de pasar a nuestra siguiente cápsula con nuestros amigos Roger Magaña y Jorge Tepox de México Sobre Ruedas, que nos tienen una gran aventura. Exactamente, Héctor. En esta ocasión nos llevaron a rodar y conocer pues Pinal de Amoles en la Sierra Gorda de Querétaro, donde ya es costumbre, comida, tradición, cultura, de todo pudimos conocer con ellos. Y además gastronomía, mi querido Roger, como siempre, nos trae los mejores platillos culinarios de cada región. Así que sin más, vamos a conocer. Vamos. Hoy viajaremos hacia las nubes. Para llegar a nuestro destino, primero tenemos que sortear una de las carreteras más exigentes del país, la cual atraviesa la Sierra Gorda Queretana. Después de varias horas de curvas, llegamos a la parte carretera más alta de la zona, la Puerta del Cielo, lo cual es aviso de que llegamos a Pinal de Amoles.
Sobre la carretera se asoma un hermoso pueblo de techos rojos, rodeado de bosques y ubicado dentro de la reserva de la biosfera. Al adentrarnos en él, podemos deleitarnos de sus pintorescas y hermosas calles, con una herencia minera importante. Y desde 1599 a la fecha, ha estado produciendo plata en diferentes cantidades, lo que obligó al virrey a nombrarlo alcaldía mayor de Escanela. Aún se sigue explotando plata, pero en menores cantidades. Pero es momento de seguir viajando hacia el río Escanela, el cual nos lleva a uno de los lugares más hermosos del municipio. El camino es sinuoso, de terracería pedregosa. Son aproximadamente 5 kilómetros cuesta abajo. Una vez que llegamos, inicia la aventura. Tenemos que caminar aproximadamente 2 kilómetros. Hay que atravesar puentes de madera y cavidades entre las rocas. El paisaje se nutre de los árboles y del río que en cada tramo adquiere nuevas tonalidades. El agua brota por todos lados. Incluso puede uno disfrutar de su frescura sin problema, ya que la roca es un filtro natural. ¡Ah, qué fresca! Totalmente limpia. El cañón de la Angostura es la primera parada sugerida. Es pequeño pero hermoso. Hay una serie de balcones de cemento por donde seguimos el camino. Es aquí donde algunos se refrescan con un buen clavado a las aguas transparentes. Bien, amigos de Matutino, pues llegamos al Puente de Dios, uno de los lugares más importantes. Y vean nada más la belleza que tenemos atrás de nosotros. Es una hermosa gruta que parte el río en dos. Las rocas que la rodean tienen formas caprichosas y de las cuales se filtran chorros potentes de agua fría que invitan a refrescarte. Después de haber visitado este hermoso lugar, ya nos dio hambre y nos dirigimos al restaurante de Doña Mari, con más de 30 años preparando deliciosos platillos. Pues ahí me gusta mucho el mole, el cabrito, digo que no me avisaron para haberse hecho un cabrito. A nosotros se nos antojaron las enchiladas con cecina y también el delicioso mole. Amigos, este viaje está siendo espectacular. Las maravillas naturales que aquí encontramos son hermosas, como la Cascada El Salto, el Chuveje y el Mirador Cuatro Palos, desde donde admiramos la grandeza de la Sierra Gorda y también desde donde podemos apreciar la misión y el exconvento de Bucareli, de los cuales hablaremos en una segunda parte de Pinal de Amoles. Tiene toda la magia, tiene ríos, tiene cañonismo, tiene senderos para bicicletas, senderos para caminar, pueden encontrar lo que ustedes desean, además de la calidez y la calidad que puede darle la gente de Pinal de Amoles. Ducati Diabel 1260S. Musculosa apariencia que figura como tres motocicletas en una, con estampa y acabados que solo la firma de Borgo Panigale puede otorgar. Ágil y eficaz, presume de gran ergonomía, similar a una moto de crucero, con respuesta deportiva y apariencia intermedia. Entrega una potencia máxima de 157 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto, con un brutal par motor de 129 Nm de torque que sobresale desde bajas revoluciones por minuto. Integra el renovado motor Testastretta DVT de 2 cilindros con 1262 centímetros cúbicos, equipado con sistema de apertura de válvulas con distribución variable. Impresionante basculante monobrazo con llantas Pirelli de Aro Roto 3 de 240 milímetros de ancho. Las suspensiones de la Diabel 1260S son de la marca Olin. Equipa caja de 6 velocidades con quick shifter bidireccional y son completamente regulables en compresión y percarga. Integra de serie frenos Brembo con pinzas monobloque M50 con sistema ABS en curva y monta dos discos semiflotantes de 320 milímetros. Iluminación en los mandos y botones de la moto. Además, en el apartado electrónico, equipa control de tracción, control anti-wheelie, control de lanzamiento en tres niveles, con sistema de medición inercial IMU de 6 ejes con control de crucero. Una motocicleta sofisticada y poderosa con estilo único.
Pues amigos de Revista Moto TV, ya nos tocó ver en acción esta nueva Ducati Diavel 1260S, pero ahora también queremos saber cuáles son los aspectos más destacados, Héctor. Ah, buenísimo, Lau. Bueno, la verdad es que esta Ducati Diavel 1260S para mí es una fusión de tres motocicletas. Tiene el alma deportiva, obviamente, de una motocicleta deportiva con este motor de 1260 de Ducati. También déjame decirte que tiene una apariencia naked, de una motocicleta muy musculosa, y además tiene la comodidad como una motocicleta cruiser, una motocicleta de crucero que permite estar arriba de ella durante horas sin cansarte de la motocicleta. Además, déjame comentarte que tiene el nuevo motor Testastretta de 159 caballos que tiene un sistema de apertura de válvulas variable. ¿Qué quiere decir esto? Que la motocicleta te va a permitir tener altas dosis de torque en toda la curva de potencia de la motocicleta y esto, pues bueno, te da mucho dinamismo y mucho más enfoque a la hora de manejar la motocicleta en carretera. Okay. Pero también mucho de ello depende de su electrónica, ¿no? Es correcto, Lau. Esta moto recibe gran electrónica. Principalmente, déjame decirte que tiene el Ducati ABS Evo, que es un sistema Bosch, que lo genera Bosch, que permite hacer frenadas de emergencia en curva. Además, déjame decirte que tiene control de tracción en diferentes niveles y puede ser personalizable. Y también déjame decirte que algo que me gustó mucho es el Ducati Power Launch. Este sistema de lanzamiento en parado te permite tener mucha seguridad para aquellas salidas de cuarto de milla o un acelerón que quieras darle a la motocicleta. No te va a permitir que la moto se levante o que se patine. Esto permite también tener a nuestros amigos conductores, tener pues ahora sí que la mente en paz para que la motocicleta con la llanta tan grande de 240 milímetros no se patine o no tenga un resbalón. No, pues muy segura entonces esta motocicleta, ¿no? Es correcto, mi querida Lau, es muy segura. Además de eso, yo sé que este modelo tiene algo particular por su característica S. Es correcto, Lau. La versión S de Ducati integra también una colorización en negros, que es bastante atractiva, como lo acaban de ver, y también recibe las nuevas suspensiones O-Links totalmente regulables en compresión y precarga. Ok, no, pues ya lo vieron, amigos, ¿no? Esta nueva Ducati Diavel 1260S, muy completa, muy bonita, la verdad, y pues cargada de tecnología y de un manejo increíble que yo creo que quien la posea va a ser única experiencia. Va a estar muy contento con esta moto y pues bueno, agradecerle a Ducati Guadalajara por el préstamo de esta motocicleta, que bueno, la verdad, invitamos a nuestros amigos a que vayan y agenden una prueba de manejo. Hasta aquí hemos llegado a una emisión más de su programa Revista Moto TV. Así es, amigos, pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención. No olviden dejar sus comentarios y hacernos saber qué motocicleta les gustaría que probemos. Exactamente, búsquenos como Revista Moto en Facebook, Twitter e Instagram e incluso por WhatsApp, aquí está apareciendo el número en pantalla. Escríbanos todas sus dudas y comentarios del mundo de las dos ruedas. Pues así es, mi nombre es Héctor González Aragón. Yo soy su amiga Laura Virgen. Y no olviden utilizar todos los elementos de seguridad. Nos vemos en el camino.